Chicos, hey buenas noches. Bienvenidos a la sesión número 3 del curso de Visual Abstract. Recuerden que esta es la sesión teórica número 3 y la próxima sesión es la primera sección práctica que va a realizarse el día lunes. El día de hoy tenemos la sesión teórica Menos Palabras, Más Impacto. Comunica una investigación con un Visual Abstract. El cual estará a cargo por el joven eh, universitario Wilson Elías López Vargas. Él es estudiante de medicina en la Universidad de César Vallejo. Es subdirector CPDISO CIMEP 2024. También es delega, delegado SOCIEN UCB Trujillo 2024. Pasante de invierno en SIGMEC 2024. Coordinador de talleres de la primera SOCIEN UCB Trujillo 2024. Director de difusión de la de la Junta central Santa de Huancayo, 2024, Paz Director CPD y UCB eh, Trujillo, gestión 2023, y Codirector de Educación Médica en CAMSI Pitumarca, 2024. Eh, le damos la bienvenida, esperamos que esta sesión puedan aprovecharla, y mm, le doy pase a Wilson. Hola, buenas noches, ¿me podrían confirmar si se me escucha? Escucha, Listo, muchas gracias. Buenas noches con todos. El día de hoy, como bien mencionó la moderadora, vamos a ver el tema de menos palabras, más impacto. Comunico una investigación con Visual Astra. Estoy seguro que en las anteriores ponencias han visto acerca de la definición y aspectos muy importantes de cómo elaborar Visual Astra. Sin embargo, en esto vamos a dar un enfoque más, más certero en cuanto a investigación se refiere. Para ello, vamos a ver diferentes puntos. Sin embargo, antes de ver todo ello, toda la temática, quiero hacerles la siguiente pregunta. ¿Ustedes qué prefieren ver de las siguientes imágenes? ¿La imagen que está apareciendo en estos momentos o esta imagen? ¿Me pueden comentar a través del chat, activar su micrófono o levantar la mano para darles así la palabra? ¿Prefieren ver la imagen de la izquierda o la imagen de la derecha? Y si quieren, también pueden decir el por qué prefieren ver ese tipo de imagen. Espero su respuesta, si no voy continuando con la ponencia. Mientras tanto, les voy dando un indicio de por qué les hago esta pregunta. Esta pregunta principalmente lo hago para ver qué tipo de aprendizaje es el que ustedes priorizan o es el primordial para que ustedes puedan consolidar e integrar todo el conocimiento que llevan. Es decir, si lo hacen a través de letras o imágenes y el por qué, de dónde viene todo esto. No tanto enfocándolo a un punto médico, sino más a un punto de investigación, que veremos más adelante su relevancia. ¿Alguien se anima a dar su opinión de qué imagen prefiere ver, si es de la izquierda o si es de la derecha? Ahora tenemos un comentario. ¿Prefieren ver la imagen de la derecha donde está el corazón entre nubes? ¿A algunos le parece o prefiere ver la imagen de la izquierda? Ya sea por un aspecto ornamental, es decir, la decoración, un aspecto de tonos, de armonía, de sincronía de los colores o algún otro aspecto? ¿O es que todos convergen en ver, que prefieren ver la imagen de la derecha? Voy a utilizar esa respuesta que nos dieron y esta imagen sería la preferencial. Por unanimidad, sería la imagen de la derecha. En basar en esto, vamos a ver las siguientes temáticas y más enfocándole en un aspecto teórico. Vamos a ver poca teoría, no va a ser mucho escrito en, este, en esta ponencia. Sin embargo, es importante saber estas definiciones para luego abordar lo que veremos más adelante. Entonces, tenemos que las imágenes de acuerdo a la Real Academia Española, me definen como aquella figura, representación, semejanza y apariencia de algo. Por ejemplo, en lo siguiente, aquí vemos imágenes donde se ve un fondo negro, donde generalmente va la imagen tal cual, por ejemplo, una revelación de foto o una foto que se realice en un aspecto digital como puede ser Canva. Entonces, lo que va aquí en este fondo negro sería la imagen que estamos representando. Generalmente, una imagen, si vamos un poco más allá de la definición que da la RAE, lo podemos ver como un punto de vista estético, donde la imagen puede ser la sincronía de colores, la armonía de estos y cómo estos involucran dentro del sistema nervioso para que nosotros nos deleitemos con lo que estamos viendo. Caso contrario sucede con los textos. Los textos se definen como aquellos enunciados o conjuntos coherentes, de enunciados, solares o de escritos. Es decir, que un texto no necesariamente tiene que ser a puño y letra o de manera digital a través de escritos sino también se puede dar a través de manera oral. Por ejemplo, ahora estoy diciendo textos orales de la manera de comunicación verbal. También lo puedo hacer con textos escritos en una hoja de papel, con lapicero, con lo que ustedes puedan imaginarse en estos momentos. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos un texto en una página de libro. Aquí es la imagen anterior. Aquí guarda mucha relevancia porque las imágenes generalmente son con lo que nosotros más aprendemos debido a que lo que observamos se queda más plamado en nuestro cerebro. Que lo que estamos leyendo. Salvo acá, sí hay que tener en cuenta que muchas veces algunos aprenden mucho más leyendo que viendo. Eso ya tiene que ver con el aspecto más de aprendizaje. Sin embargo, en esta diapositiva quiero que quede claro lo que son las definiciones de imagen y texto, para luego abordar lo siguiente: que es la era que nos encontramos actualmente. Aparte de ser la era del neopolitanismo, estamos en la era de los sobre información, porque la información se está presentando de manera tan masiva que no sabemos cuáles son las correctas, no sabemos quién tiene la verdad absoluta o quién dice la verdad en alguna u otra forma. Estoy seguro que más de uno, y no me dejarán mentir, que ha utilizado alguna vez inteligencia artificial, ya sea Copilot, chat GPT, Google Edge o cualquier otra fuente. Entonces, la era de su información se caracteriza porque aparece con, en conjunto con las redes sociales WhatsApp, TikTok, YouTube, todo lo que tenga que ver con aspectos digitales que conecten a las personas de manera instantánea o a través de manera sincrónica o como son los videos, pertenecen a la gama de redes sociales. Entonces, en base a esto, también tenemos que leer de la sobreinformación, se va a caracterizar porque consiste en cualquier fragmento de que la, la verdad puede esconderse en el Internet. ¿Esto qué quiere decir? Que el Internet no siempre nos va a decir la verdad absoluta. Por ejemplo, si yo voy a Copilog, que es un tipo de inteligencia artificial, y pregunto sobre redes sociales, no exactamente me va a dar las referencias bibliográficas. Aunque sí lo hace, sin embargo, no es la única referencia que existe, y es una verdad absoluta sobre redes sociales, ya que existe mucha más información a la cual yo puedo andar a través de buscadores científicos, como es el más común de Google Académico. Ahora... Ahora tenemos en cuenta lo siguiente. En base a la era de la información que estamos viviendo en el actual siglo XXI, ¿qué está sucediendo con las personas? ¿Qué es lo que... Acá suceden tres puntos importantes. Lo primero es que las personas suelen caer en lo que son las fake news o las noticias falsas. Suelen creer en lo primero que ven y no buscan más allá. No ven más allá de lo que está en una pantalla, sino simplemente se basan en compartir lo que están viendo y no saben si es verdad o no. Esas son las fake Por otro lado, también existe un poco de interés por la investigación. Es decir, por lo mismo que hay decadencia de la de información porque esta se cree como absoluta, las personas no buscan involucrarse más y por ende no descubrir qué es lo cierto y qué es lo no cierto, puesto pues dejan de lado lo que es la investigación. Y por otra parte, también la productividad disminuye en gran medida debido a que al no haber ese interés... Ese interés genuino o esa motivación de querer saber la verdad, de si lo que estoy leyendo es cierto o no, la productividad también baja porque no nace de mí, no hay esa motivación intrínseca de querer saber más a partir de lo que estoy observando. Ahora que ya hemos entendido un poco más de la era sobre información, vamos a pasar a un punto que es muy importante, y esto se basa en un artículo científico, que son los tipos de imagen y su rol. Porque el visual astra como su nombre lo dice visual por lo mismo que es un recurso visual que lo puedo observar y lo puedo analizar y astra por lo mismo que viene en un resumen que generalmente se presenta en forma de, de forma gráfica a partir de un artículo científico y para esto vienen a tallar las imágenes que son muy importantes. Aquí vamos a ver tres tipos de imágenes que son las principales la primera imagen se conoce como imagen ausente tal como su nombre lo dice, esta imagen prácticamente no va a cumplir un rol esencial porque la enseñanza y aprendizaje se va a sustentar en lo que está escrito, más no en lo que dice la imagen. Un claro ejemplo de esto puede ser cuando en una clase ustedes ven, y de seguro lo han tenido, que los doctores proyectan sola, solo texto y no hay absolutamente una imagen. Y si hay una imagen, no tiene mucha relevancia porque ocupa un mínimo espacio a comparación del texto que está presentándose. Esto se le conoce como imagen ausente, cuando la imagen pierde su propósito original y es suplantado o es impregnado o se superpone a lo que es las palabras. Por otro lado, tenemos la imagen decorativa. Como su nombre lo dice, este tipo de imagen se caracteriza porque simplemente va a ser como algo estético, algo decorativo, mas no necesariamente puede reforzar el aprendizaje. Un claro ejemplo puede ser los pósters. Por ejemplo, alguien en su cuarto puede tener un póster de un anime, un juego o cualquier tipo de póster que desee, o un sticker, un tatuaje, lo que desee. Sin embargo, eso como tal no le va a permitir aprender más, salvo que sea algo muy bien orientado, como puede ser una imagen del ciclo de Craigs o una imagen del ciclo vicioso de Colin o cualquier otro tipo de, de recurso médico más que nada en la imagen decorativa se creatiza porque su función no necesariamente es de aprendizaje sino más de decoración como su nombre lo dice y la imagen más importante y la que debe priorizar según láser es este tipo de imagen que se conoce como la imagen parte en aire de la palabra o imagen parte de la palabra esta es la más importante porque va a ser la intermediación necesaria en el proceso de enseñanza-aprendizaje es decir que este tipo de imagen va a cumplir su rol como tal, no va a ser suplantada por las letras, sino que va a estar prioritariamente como un agente esencial para que el aprendizaje se dé de manera efectiva. Porque un Visual Astra no solamente busca lo que es la divulgación científica, sino que como toda investigación busca resolver un problema. Entonces, si un problema se resuelve a través de una imagen, que se prioriza que sea una imagen para tener la palabra, esta va a ser mucho más efectiva para la sociedad porque no solamente es ganar premios a través de Visual Astra, sino contribuir a la sociedad, justificar el por qué hacemos nuestra investigación y por qué lo plasmamos en un Visual Astra, y para que en el futuro esta investigación que hemos realizado sirva a las generaciones siguientes y no solamente quede plasmado como un texto o como una o como parte de divulgación científica. Continuando, si tienen alguna duda la pueden escribir o hacer sus manos para cerrar las palabras, no tengo problema en responderles. Ahora vamos a entrar a lo que son los tipos de estudio de investigación y aquí vamos a dividirlo en cuatro grupos. El primer grupo es de acuerdo a cómo el investigador interviene, es decir, cómo si hay o no intervención del investigador o la persona que está realizando este tipo de manuscrito. Y si este maneja las variables, recordemos que existen tres variables: la independiente, que generalmente es la causa, dependiente, que es la consecuencia, y la interveniente, que como su nombre lo dice, va a intervenir entre dependiente e independiente. Entonces, de acuerdo a esta clasificación, la podemos dividir en observacional, como su nombre lo dice, solo se va a observar, ya sea desde lejos o de manera cercana. Por ejemplo, cuando queremos hacer una valoración de heridas por lesión de paz o por lesión de arma de fuego, generalmente. La distancia oscila entre 45 centímetros y un metro. Entonces, ahí no estamos manipulando datos, no estamos tocando leyas, sino solamente estamos observando. Por ende, solo es sin manipulación de datos. Caso contrario, sucede en un experimento, en una investigación experimental, porque aquí sí vamos a manipular las variables, ya sea la cicatriz que estamos observando, a la persona a la cual la tiene o la forma en cómo interviene. Distintas estructuras para que esta psiquiatría se vaya poco a poco procesando y así esta se desaparezca conforme pase el tiempo. Otra clasificación es de acuerdo a la planificación de toma de datos, o en otras palabras, lo que es la obtención de datos. Esta se puede dar de manera retrospectiva, como su nombre dice, se da en un tiempo pasado. Por ejemplo, estamos en 2024. Si yo quiero hacer una investigación retrospectiva acerca de la asociación de la evaluación entre pacientes con Parkinson y, la, y el deterioro del sistema nervioso central en pacientes de un hospital privado en Piura del año 2018-2023, a pues este último tiempo de ser previo al 2024 ya lo estaría clasificando como retrospectivo porque está antes del presente. El otro caso es el prospectivo, es decir, cuando yo hago una investigación que sea futuro por ejemplo, yo puedo investigar acerca de la medicina complementaria y sus efectos sobre atletas de alto rendimiento en la ciudad de Piura desde el año 2025 a 2028. Entonces yo este estudio lo voy a realizar en los siguientes años en base a una serie de criterios, en base a una muestra que proviene de una población, en base a criterios de inclusión, exclusión y otras partes que intervienen dentro de la metodología. Lo que quiero que acá se quede claro es que en la observacional... No hay manipulación de datos. En la experimental sí lo hay. En el retrospectivo se da antes del año presente y en el prospectivo se realiza a futuro o después del año en el cual nos ubicamos o en el mes que estamos actualmente. La tercera clasificación es según el número de poblaciones o muestras de estudiar. Recordemos que poblaciones se refiere a un todo, a un conjunto determinado que se ha que sea considerado como nuestro objeto de estudio. En cambio muestra es solo una parte o un fragmento representativo de la población. Generalmente suele ser más del 50% porque si se toma un menor porcentaje la muestra no sería tan significativa para el estudio y por él se requeriría más investigaciones para que esta muestra sí sea significativa y contribuya a la sociedad como tal. De acuerdo a esta clasificación lo podemos dividir en descriptivo, como su nombre dice se va a describir aspectos sociales geográficos ambientales o de cualquier otro tipo depende de nuestra investigación y caso contrario sucede con los que son los estudios comparativos. Aquí, por ejemplo, se puede comparar en por qué una enfermedad como la estratosis es más prevalente en mujeres que en hombres, qué factores aparte de los hormonales pueden intervenir y así con diferentes estudios. Una última división es de acuerdo al número de ocasiones de la medida de variable, es decir, cuántas veces nosotros vamos a intervenir. En nuestra zona de estudio para poder obtener datos. Entonces, esa, si bien transversal, donde su nombre lo dice transversal, es de manera horizontal, que se realiza en un mismo plano, en un mismo tiempo y lugar. Por ejemplo, si yo quiero evaluar la, el nivel de satisfacción que perciben los habitantes de una comunidad determinada acerca de, los, de su establecimiento de salud más cercano, lo puedo hacer a través de una encuesta. De manera presencial en un mismo día, con una muestra determinada previa coordinación. Y esto, al hacerlo, estoy haciendo un estudio transversal. Lo contrario es el estudio longitudinal, donde se realiza en diferentes tiempos y en diferentes lugares, no solamente en una comunidad, sino en sus aledaños y no en un grupo o, una, o un grupo focal determinado, sino en diferentes grupos que cuaren relación entre sí. Ahora hemos visto lo que son los tipos de estudio de investigación. Sin embargo, hay mucho más a que hablar en, en investigación y aquí tenemos lo que son los métodos que por pues, nosotros podemos aplicar en nuestros estudios. En este caso hablamos de investigación cuantitativa, cualitativa. En cuantitativa, como su nombre lo dice, se va a referir a una cantidad o a un número. En este caso tenemos lo que son las encuestas. Recordemos que tenemos técnicas e instrumentos de investigación. En este caso, las encuestas forman parte de los instrumentos de investigación. La técnica es el cuestionario. Entonces, tenemos las encuestas que se realizan de manera presencial o de manera virtual, ya sea a través de Google Forms o cualquier otra aplicación, o de manera presencial a través de un talonario o dependiendo de su casa de estudios, tienen diferentes formatos. Otro ejemplo es la investigación experimental donde aquí, como se había mencionado, sí hay manipulación de datos o de las variables. Otra es la investigación causal comparativo, es decir, las causas que generan ostroantrosis y cómo éstas se pueden comparar entre sí. Les decía que una de las causas son los factores hormonales, en este caso el estrógeno. Otra causa de la ostroantrosis, si nos enfocamos en ese grupo, es el hecho de ser mujer. Entonces ahí podemos comparar cómo los niveles de estrógeno se asocian a las mujeres y esto converge para que haya mayor factor de riesgo a contraer osteoporosis Y una investigación correlacional, como se nombra lo se correlaciona o une, vincula lo que son las variables con una y otra. Por ejemplo, medicina complementaria con atletas de alto rendimiento. Lo complementamos en el sentido de que entre una lesión se puede aplicar por ungüentos o por cualquier otra forma de terapia de medicina complementaria a esta ira y cómo vemos cómo se va evolucionando comparación de lo que le haría un fármaco que generalmente suele demorar más. Ahora aparte de la cuantitativa que se refiere a una cantidad o un número tenemos la cualitativa que se refiere a características o como su nombre dice cualidades. Aquí tenemos el estudio de caso donde vamos a abordar como su nombre dice un caso específico ya sea una enfermedad una comunidad en específico, una prevalencia o cualquier otro caso, y lo vamos a estudiar a fondo. Luego tenemos el método de observación, donde aquí no hay manipulación de datos. Tenemos los grupos focales, que son grupos determinados de personas que cumplen una característica esencial que se considera nuestro criterio de inclusión para que nosotros los podamos involucrar en nuestro estudio de investigación. Y otro ejemplo de investigación cualitativa es la entrevista personal. Donde persona a persona, frente a frente, como se dice, se realiza una serie de preguntas y estas son respondidas por la persona a investigar. Esta investigación personal, en esta entrevista personal, nos permite afianzar ciertos criterios que nosotros podemos considerar fundamentales para que nuestra investigación progrese. Porque si no tenemos una idea o una hipótesis de investigación y no hacemos la metodología para confirmarla, prácticamente nuestro estudio de investigación no está teniendo una suficiente base científica ni una suficiente base social para que sea aprobada por un código de ética o sea aprobada por los jurados que nos puedan evaluar. Por ejemplo, cuando realizamos tesis, generalmente se aplican estudios <coughs> cualitativos y luego cuantitativos. Sin embargo, esto va a depender, claro está, del enfoque, de la metodología y la forma en que nosotros queremos investigar. Ahora, hemos visto lo que son los tipos de investigación, los métodos, hemos hablado de imágenes, sus tipos, hemos hablado de textos. Ahora, el siguiente punto a considerar, y continuando con la, pues, la exposición, vamos a tener lo que son las representaciones gráficas según estudios. Hemos visto diferentes tipos, como había mencionado. Sin embargo, ahora vamos a verlo más específicamente, de acuerdo a cada estudio, qué representación gráfica puedo utilizar para que ésta sea mucho más enfocada. Y así sea más apta para ser divulgada científicamente. Entonces, según el estudio, podemos tener una investigación cuántica como cualitativa. En la cuantitativa, tenemos las representaciones gráficas, las más comunes, que son los gráficos de barras. Entonces, en los gráficos de barras, estos se van a caracterizar porque van a comparar cantidades entre diferentes grupos. Por ejemplo, en el eje X. Con el eje horizontal tenemos a la variable independiente, las causas, y en el y, o el sagital, o el vertical, tenemos a la consecuencia, la variable dependiente. Si yo quiero comparar lo que es la maca con el rendimiento físico, yo puedo decir que la ma a mayor maca puede haber mayor rendimiento físico. Sin embargo, esto debe ser aprobado, no solamente una hipótesis si lo presento, sino que tiene que tener una base sólida para poder ser lo suficientemente alta para ser aprobada. Otra representación que tenemos son los histogramas. Estos van a indicar lo que son la distribución de un conjunto de datos, es decir, de qué manera se encuentran distribuidos o dispersos los datos y cómo estos pueden ser representados en un gráfico y así comparar en cuál está, en qué dato es más prevalente que el otro. También tenemos lo que son los gráficos de pastel. Estos nos están tomando últimamente mucha relevancia porque son muy importantes y si han aplicado alguna vez un Google Forms, lo han creado y han ido a respuestas, han visto estos tipos de gráficos, que son los de pastel. Estos van a indicar la proporción de cada parte en el total. Esto se relaciona mucho con fracciones, donde en el numerador, la parte de arriba, tenemos a lo que son, a lo que es el total, y en el denominador tenemos a las partes. Por ejemplo, aquí podemos decir en manera fraccionada que tenemos un sexto, porque tenemos un total que está dividido en seis partes donde tenemos que la parte roja ocupa más de la mitad, aproximadamente el 65% de este gráfico de pastel. Entonces, con este gráfico podemos determinar o interpretar cuál es más importante que el otro o cuál se presenta con mayor prevalencia que el otro dato. También tenemos lo que son los gráficos de líneas. Estos van a mostrar tendencias a lo largo del tiempo. Si entramos a un poco de epidemiología o bioestadística, tenemos que las tendencias podemos tener a la mediana, media, moda. Y diferentes medidas de dispersión o también la de tendencia central. Entonces, lo que hace el gráfico de líneas es expresar todos estos datos estadísticos de manera gráfica y va a expresar en el tiempo que es el eje. El tiempo es sí o sí una variable independiente porque esta no se puede alterar. Entonces, conforme pasa el tiempo, yo puedo decir que a mayor tiempo hay mayor incidencia de, de alteración del ADN y con ello lo que son enfermedades. Así puede funcionar un gráfico de líneas. Por otra parte, tenemos a lo que son los diagramas de dispersión. En estos se van a relacionar dos variables cuantitativas, es decir, dos números. Por ejemplo, si yo tengo el tiempo que se representa en números, minutos, horas o segundos, y tengo la variable dependiente que en este caso puede ser, por ejemplo, el número de veces que yo salgo a correr al día. Pues yo puedo decir que acá se puede aplicar un gráfico de dispersión, que de acuerdo a las horas, yo voy a ver cuánto tiempo estoy corriendo al día y por ende estoy aplicando un diagrama de dispersión. Por otro lado, también podemos utilizar los gráficos de cajas o lo que son los blogs. En estos tenemos que se muestra la mediana y valores atípicos en los datos. La mediana es una medida de tendencia central. Si yo veo aquí, su nombre, el mismo nombre lo dice, tiene forma de caja, como vemos, una forma rectangular. No exactamente una caja como tal, sino una forma rectangular que se relaciona mucho con una forma de caja. Entonces aquí lo que se relaciona es la medida de central, que es la mediana, y valores atípicos. Un valor atípico, por ejemplo, puede ser que, que cuando estoy investigando, un valor no concuerde con el resto, sino que se presente como una división estándar en una, una presencia de moda. Ahora tenemos la investigación cualitativa. En la investigación cualitativa tenemos también otras representaciones gráficas. En este caso tenemos a los mapas conceptuales, donde los mapas conceptuales se caracterizan porque van a conectar ideas claves con temas de los datos. La idea clave principal va generalmente en, la en el título, donde se representan de manera central dentro de nuestro gráfico o de nuestro mapa conceptual. Entonces, esta idea clave va a tener ideas secundarias que van a ir conectadas a esta y van a guardar sí o sí relación con la idea principal que va a ser nuestro tema también se pueden aumentar ideas terciarias o cuaternarias en forma de ejemplos o datos estadísticos o de cualquier otro tipo de datos otro tipo de representación es el diagrama de Venn uh -huh. esto seguro lo han visto lo recuerdan como el diagrama de Venn Euler donde se caracteriza que hay áreas de superposición es decir que hay puntos de congruencia entre diferentes grupos. Por ejemplo, si yo tengo un círculo que me habla de frutas, otro de verduras y otro de hortalizas, yo puedo decir que puede haber congruencia entre las tres en el hecho de que ambos son productos naturales, en el hecho de que ambos, en que los tres son seres vivos de, que provienen de la flora. Y así puede haber puntos de congruencia que aplican el diagrama de Venn que se utiliza en investigación cualitativa. Otro tipo son las matrices de categorización. Su mismo nombre lo dice: se va a categorizar o clasificar o dividir las diferentes características que presentan diferentes objetos. Aquí, por ejemplo, tengo carros. La, la categoría 1 puede ser la forma del carro. Otra categoría puede ser el color. Como vemos aquí, la mayor parte de colores tenemos que varían en color neutro, color, color cálido y colores pasteles o colores claros o fríos, que también se le conoce. Otra categoría de estas puede ser la cantidad de llantas o el número de aro, ya que si vemos, los aros cambian de acuerdo al tipo de movilidad que estamos empleando. Y así puedo seguir categorizando. Otro tipo de estructura, otro tipo de representación son las tablas de frecuencia. Aquí se interviene mucha matemática, lo que son los vía estadística. Donde tenemos a la media tendencia, la frecuencia absoluta, la relativa, absoluta acumulada y demás tipos de frecuencias. Estas nos van a permitir establecer códigos o lo que son pequeñas letras, como por ejemplo SFI, F mayúscula I o HI, que son la forma de representar las frecuencias de manera matemática. Entonces, al yo ver que hay una frecuencia absoluta más alta que otra, puedo decir que el número de datos se repite con mayor prevalencia en un criterio que en otro. Para esto me puede servir la tabla de frecuencias. Otros tenemos la línea de tiempo. Las líneas de tiempo se caracterizan porque van del menor hacia el mayor, de lo más antiguo hacia lo más actual. Y esto conforme pasa el tiempo, y recordemos una frase que utilizó Buda, que el único constante es el cambio. Entonces, conforme pasa el tiempo, los cambios son notorios. Mientras más tiempo está pasando, más cambios va a haber. Entonces esto se va a graficar en una línea de tiempo. Otra, otra representación gráfica, existen muchos más, solo que estoy abordando aquí las principales. Es el diagrama de afinidad. Su nombre bien lo dice. Este diagrama va a ser la representación gráfica de los puntos congruentes o similares entre un aspecto y otro. Si se dan cuenta, tiene mucha relevancia con el diagrama de Ben, solo que aquí no se superpone un dato sobre otro, sino solo que se clasifican de acuerdo a diferentes tablas o diferentes diagramas para así encontrar una similitud entre los tres o entre las distintas variables que estamos teniendo. Para hallar patrones temáticos y enfocarlos al estudio que estamos realizando. Hemos visto investigación cuántica y cualitativa, sin embargo, hay otro tipo de investigación que se basa en procesos y morelos. En este proceso y morelo tenemos diferentes formas que podemos tener lo siguiente, lo que es el diagrama de flujo o lo que conocemos en medicina como los algoritmos, también se lo conoce en ingeniería. Entonces, en el diagrama de flujo tenemos un inicio y un fin. Por ejemplo, ahora les voy a hacer un proceso de abstracción donde quiero que ustedes piensen cuando van a punto de dormir, lo que hacen es apagar la luz y luego acostarse. Entonces ahí lo que está iniciando es el proceso de enviar el estímulo de querer apagar la luz por lo mismo que puede ser incómodo para su vista, para poder descansar. Y el final de este algoritmo va a ser el hecho de que ustedes alcancen el sueño. Entonces aquí está mostrando un inicio y un fin y un conjunto de datos y acciones que se están llevando a cabo de manera congruente y de manera sistemática para lograr así un objetivo, que en este caso es poder descansar. Otro caso es el mapa de caso, mapa de procesos. Aquí se relaciona mucho con los algoritmos, solo que aquí es un poco más corto y un poco más fácil de entender, pero aquí se detallan las etapas y cómo está se relacionan entre sí. Por ejemplo, yo quiero comprar un carro. Lo que hago es primero juntar el dinero. Luego de esto, acercarme a una concesionaria y ver si mi dinero es suficiente. De ahí probar el medio de transporte que deseo y ver si es óptimo o necesario o acto para mis necesidades. De ahí decidir si compro o no. Luego, si decido si lo compro, pago por este. Luego me entregan las llaves, firmo los papeles y de ahí ya puedo utilizarlo. Aquí vemos cómo se están relacionando cada uno de los datos. Y tiene mucha similitud con los algoritmos, sin embargo, no es lo mismo. Otra representación gráfica son los modelos de simulación, es decir, la forma en cómo nosotros vamos a representar los datos de una manera aleatoria para que estos puedan ser expresados al investigar de manera más efectiva. Estos van a permitir observar la afección de los cambios, es decir, cómo un cambio, conforme pasa el tiempo, se va alterando a comparación de otro, ya sea que se altere disminuyéndolo, aumentándolo o lo que es empeorándolo o mejorándolo, ya que recordemos que los diferentes objetos o variables van a ir alterando conforme pasa el tiempo, ya sea para bien o para mal, y esto se ve observado en un modelo de simulación. Otra representación es el diagrama de Gan. El diagrama de Gan es prácticamente un cronograma de actividades, como un tracker, lo que es tu cronograma de lo que van a hacer día con día o día con hora. Algunos inclusive lo hacen segunda, tras segunda. Entonces, el diagrama de GAN lo podemos relacionar con un ABET Tracker o lo que son nuestros horarios de estudio también, porque ahí se clasifican las actividades que vamos a realizar, los cursos a los va, cuales vamos a ir. Sin embargo, este diagrama de GAN es más que nada para investigación, no necesariamente para cursos, sino lo que son, por ejemplo, una actividad puede ser las encuestas, otra actividad puede ser el planteo de la metodología y así diferentes actividades. También tenemos la espina de Chicago, que es el diagrama de causa y efecto. Tenemos que las causas se representan en la parte de arriba, la variable independiente, y sus efectos, la variable dependiente, se representan como lo que son las espinas del pescado. Entonces, vemos ahí la interrelación entre causa y efecto. Como algo independiente que no puedo modificar me ocasiona algo que sí puedo modificar. Por ejemplo, en isquemia, un factor de riesgo puede ser la obesidad. La obesidad es un factor modificable. Por ende, no, no lo puedo modificar tal cual, vale la redundancia. Sin embargo, si yo tomo el valor de la edad, eso ya es algo no modificable. Y eso sí puede entrar como un efecto que, es causa, que puede causar lo que es la isquemia, ya que a mayor edad hay mayor incidencia de contraer lo que es una isquemia o un, una disminución de la perfusión de la sangre. Por otro lado, tenemos el diagrama de REC. Este, como se están dando cuenta, va a conectar diferentes nodos o diferentes objetos dentro de un proceso o sistema. Por ejemplo, si quiero prender una computadora, lo primero que hago es es encender o conectarlo. Luego conectarlo, prendo el, el CPU y luego espero que el monitor se encienda y todo lo demás. Entonces estamos viendo cómo paso tras paso se conecta un hecho con el otro. Si yo no lo conecto, si no lo enchufo a una corriente eléctrica. No va a tener la suficiente energía para poderse encender. Entonces, estamos viendo cómo eso me origina lo otro y cómo, una vez que tiene electricidad suficiente, prende el CPU y este se enciende automáticamente junto al monitor y lo puedo utilizar. Esto es lo que nos plama el diagrama de REC. Y se dan cuenta, todos estos procesos y modelos, estas representaciones gráficas, guardan mucha relación con lo que son la secuencia de acciones y las decisiones. Si yo tomo la decisión de apagar la luz, me lleva a una acción. Y esta acción es producto de la decisión. Por ejemplo, acá el proceso es el hecho de cómo yo estoy ejecutando las acciones para cumplir un objetivo. Y el modelo puede ser la forma en cómo yo lo estoy realizando. Por ejemplo, puedo apagar la luz bien parándome o bien pidiendo a alguien que lo apague. Son formas de cómo yo puedo hacer una actividad con el mismo objetivo, solo que de distintas formas. Por último, tenemos casos de éxito de Visual Astra. Visual Astra, como les decía, es una representación gráfica de resúmenes. Muchos los ven como lo que son los pósters científicos que forman parte de la evaluación científica, lo cual es un concepto muy válido. Sin embargo, viéndolo desde otro punto un poco más amplio, tenemos lo que son también los videos, porque las imágenes, como habíamos visto en la definición de la RAE, van a ser figuras que buscan transmitir un mensaje. Por ejemplo, Airbnb o Airbnb es una cadena de hoteles. Esta cadena de hoteles muestra una experiencia única que es grata y de deleite de los ojos y de placer humano, ya que nos muestra cómo nosotros podemos conectar con la naturaleza y sentirnos más a gusto en el lugar en el cual estamos. Por ejemplo, ahora vamos a ver un, un pequeño fragmento de lo que es la introducción de Airbnb y me gustaría saber sus opiniones de cómo ustedes ven. Cómo este video se relaciona con Visual Astra. No voy a reproducir unos segundos para que lo puedan evaluar. Es todo about realizing that, en el fondo, no somos tan diferentes de nosotros. Everything is just beautiful. El único que quiero hacer es. The magic of traveling. Homes, experiences, and places together, all in one place. Bien. Alguno en base a este video tiene alguna opinión? Cree que se relaciona con Visual Astrak, o es que no tiene alguna relación congruente o proporcional a lo que son Visual Astrak? Me gustaría saber sus opiniones, porque como les decía. Por el mismo nombre de Visolastra lo que está en inglés es un resumen visual. Sin embargo, acá ya lo estoy presentando en video, entonces como que puede haber una discordancia entre lo que son resúmenes y lo que son videos. Pues se me gustaría saber su opinión para poder evaluarlo junto con ustedes y llegar al punto de cómo se relaciona Visolastra con este modelo de Airbnb. Entonces espero unos segundos para ver si hay opiniones y no continúo con la ponencia. Mientras tanto, si es que están escribiendo, a ver, una opinión. En mi opinión no lo entendí bien, así que diría que no. Sí. Este video está en inglés. Eh, voy a poner otro que es en español después de este, que es una marca muy conocida, Coca-Cola. Ya, yeah. Por ejemplo, acá yo utilicé esta imagen por el hecho de que Visual Astra, como le decía, resumen en visual. Entonces, yo estoy viendo acá cómo se manifiestan las diferentes formas en cómo esta cadena de hoteles me relaciona el hecho de conectarme con la naturaleza, de conectar, como ellos mismos lo dicen, experiencias a través de las interrelaciones entre personas. Con la naturaleza o con el medio ambiente, y cómo esto es importante para que esta cadena de hoteles poco a poco se haga más grande. Y esto se hace más grande debido a que hay más consumo o más demanda de sus hoteles y por ende mayor ingreso económico hacia la empresa. Ahora les voy a poner uno más entendible, que este sí va a estar en español y es muy conocido lo que es Coca-Cola. Si ¿Sí se escucha el audio o no. ¿Me podrían confirmar ello? Porque aquí sí está en español. Sí, sí muchas gracias. Yeah. A ver, ahora sí le voy a reproducir este. Y también la misma pregunta. ¿Ustedes creen que este video de Coca-Cola se relaciona con Visual Astra? Ver, luego de ver el video me hace sus opiniones. Ahí va. ¿Qué le pedirías a un bolígrafo? ¿Qué le pedirías a sus manos? ¿A sus ojos? ¿A sus labios? ¿Qué le pides a una llave? ¿Qué le pides a un mechero? ¿Y a la vida? ¿Qué le pides? Coca-Cola. Te la felicidad. En base a este video, ¿creen que se relaciona con Visual Astra? ¿Y si lo podrían fundamentar en breves palabras? Para darles una retroalimentación. Mientras tanto les voy explicando. Este video es del año 2022, ya hace dos años. Sin embargo igual se considera como una fuente actualizada. Entonces lo que acá está haciendo Coca-Cola es mostrar cómo su marca de gaseosa se va relacionando con lo que es la experiencia de tomar algo dulce y cómo esto puede ser placentero para el paladar. Entonces lo que aquí estoy observando es cómo Coca-Cola me está de alguna u otra manera invitando a consumir su producto. A través, a ver, aquí me dicen, es como una invitación. Sí, justo ella. Al igual que el Visual Astra, que es una invitación a leer el artículo. Sí, justo esa es la relación. Aquí, esta es una invitación directa a consumir el producto. En Visual Astra, como bien nos mencionan en los comentarios, es una invitación a leer un artículo. Entonces ahí estamos viendo la relación. No, es, no está de manera exacta lo que son los resúmenes de los artículos. Sin embargo, estamos viendo el contraste entre el video. Y el visual astra. ¿Cómo esto me invita al consumir el producto? Y cómo el visual astra me invita a leer el artículo como tal. Entonces, acá estamos viendo la relación. Por último, vamos a ver un, un último video. Y aquí quiero que vean la relación nuevamente. También va a estar en español. Ver, esta es la marca, una marca conocida que es Apple. Este sí está en inglés, si no me equivoco. A ver, ahí le va el video. Ahora, en base a este video, acá hay dos palabras esenciales. Me gustaría ver si alguno las puedo lograr detectar de cómo se está relacionando este Visual Astra con este video, por qué lo he colocado. Hay justo dos palabras. Ambas empiezan a darles un hincapié. A ver si las pueden hallar o si tienen alguna idea o noción acerca de estas palabras, ya que esta va a ser la relación entre ambos, entre el video y lo que es la ponencia de Visual Astra. Alguien se anima a decirlas. Empiezan con C ambas palabras. Mientras tanto, les voy explicando el, un poco del video. Como les decía, este es de Apple, una marca muy conocida de lo que es dispositivos móviles, electrodomésticos y demás. Claridad, ya, si sí, va por ahí. Ya, les voy siguiendo explicando mientras van dejando sus ideas. Va por ahí, muy parecida a ese ese término, y entonces este video es de Apple y acá estamos viendo más que nada aspectos tecnológicos, que quizás no estén presentes en nuestro país, sin embargo sí lo están en otros países vemos cómo se presentan diferentes formatos audiovisuales, inclusive está en un aspecto 3D, vemos cómo la tecnología táctil ha evolucionado y lo más desde aquí las dos palabras que se están relacionando, si es que alguien más se anima dar unos últimos segundos a ver si alguien más se anima a decirlo las palabras que crean que se relacionan no, ya yo las digo. Ya. A ver, sin coherencia. Ya. Sí, por ahí, por ahí estás muy cerca, Andrés. Las voy a decir ahora. Acá, como se están dando cuenta, lo que hay es lo siguiente. Voy a llegar al punto donde se está realizando la videollamada. Ya, acá, por ejemplo, acá se está realizando una videollamada. Lo que aquí hay... Lo que estamos viendo es una conexión. Entonces, cuando nosotros leemos visto el abstract, estamos conectando lo que nos quiere decir el autor con lo que nosotros interpretamos en base a lo que dice el autor. En este caso el video lo que se conectan son personas a través de una pantalla. Esa es la primera palabra, conexión. La siguiente palabra es el aspecto de conocimiento. Por ejemplo, aquí tiene información de diferente manera. En este caso es un correo electrónico. En el visual astral el conocimiento se explica desde el punto de que nosotros lo veamos, desde cualquier punto, porque estamos leyendo leyendo algo científico, algo validado, no algo que sea una hipótesis o una idea, sino algo algo fererigno y algo acto para que nosotros podamos aprobarlo como una verdad. Entonces, en este video lo que estamos viendo es cómo hay conocimiento de diferentes maneras, en diferentes acciones y en diferentes formas. Entonces acá estamos viendo cómo hay conexión y conocimiento en este video de Apple y cómo esto también se presenta en visolastra En Coca-Cola vimos cómo se presentaba la invitación hacia la lectura. Y en el primer caso que vimos sobre Airbnb vimos cómo la experiencia se relaciona, porque en visolastra hay una experiencia placentera por el hecho de tener más conocimiento. Y en, y en Airbnb hay más experiencia. Hay más conexión por lo mismo que hay una experiencia más grata al momento de adquirir los hoteles o el servicio que está ofreciendo esta empresa. Entonces, estos son casos de éxito que se están relacionando con el Visual Astra. Quizás no de manera directa, porque como estamos viendo, Visual Astra más se refiere a resúmenes de artículos científicos. Sin embargo, a través de estos videos hemos visto cómo se conexionan o entran en sinergia con un Visual Astra. Ahora les quiero dejar con esta frase que dice, el corazón y alma de una compañía son la creatividad y la innovación. Con una compañía no solo me refiero a una empresa o a un ente, sino también a una de las compañías más importantes que somos nosotros mismos. Entonces, si somos creativos e innovadores, recordemos que la creatividad es tener ideas e innovación es llevar esas ideas de un plano abstracto que es nuestra mente hacia un plano físico que es la realidad. Entonces, si le ponemos corazón o si estamos motivados y si le ponemos alma o empeño a cada cosa que hacemos, vamos a ver cómo nuestra compañía que somos nosotros van poco a poco creciendo más y más. Y esa sería toda mi parte. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Wilson, por la exposición brindada hoy. Nos pueden ir llenando su asistencia en el link que se ha enviado en, en los mensajes. En el chat pueden encontrar el link de asistencia de la sesión número 3 y pueden colocar la palabra clave que ahorita también se va a compartir. Pero Wilson, eh, le vamos a entregar a hacer entrega de su certificado. Muchas gracias por participar el día de hoy, Wilson. Agradecemos mucho tu, tu ayuda. Muchas gracias a ustedes. Cualquier cosa estoy atento. El link va a estar habilitado 10 minutos, chicos, traten de llenar su asistencia para que pueda contar para su certificación.